Hola, los ejercicios de hoy van a ir indicados para aquellas personas que padecen dolor de espalda. Voy a dar una serie de pautas cuando tengamos que movernos y cómo podríamos aliviar los síntomas que tenemos. Vamos con ellos. Este primer movimiento nos puede ayudar a aliviar la sintomatología de la molestia en la zona lumbar, la zona baja de la espalda. Es muy sencillito, lo que tenemos que hacer es llevar la pelvis hacia adelante y la pelvis hacia atrás. Vamos a ver que de primeras este movimiento nos puede resultar bastante complicado. Fijaos de lado. Llevamos pelvis adelante y si os fijáis, la zona lumbar se nos estira, se nos aplana un poquito, ¿vale? Hacia atrás y hacia adelante. Recordemos que es muy importante poder tener un buen movimiento en toda nuestra columna. Aunque la zona lumbar tenga que ser más estable, es importante que tenga su rango de movimiento óptimo. Si desde pie nos ha costado mucho trabajo hacerlo, podemos realizarlo también sentado. Sería muy sencillo. Colocamos los deditos en la cresta donde tenemos aquí los huesos y lo llevamos hacia adelante. Exacto. Lo de delante y detrás cada persona lo puede entender de una manera, simplemente que os quedéis con este gesto. Podéis observar cómo la pelvis, si colocáis los dedos, un lado puede ir más que otro. Ahí es cuando en nuestra espalda ocurren esos desniveles en nuestra columna. Intentemos que el movimiento sea lo más simétrico posible. ¿Cuántas veces habéis notado molestia en esta zona del cuello? Es muy posible que vuestra musculatura, que está un poquito más abajo de vuestra espalda, no trabaje bien. Voy a enseñar un ejercicio para poder activarlo. Vamos a coger una goma de una resistencia bajita, ¿vale? Que nos permita abrir bien los brazos y lo que vamos a hacer es llevarlos hacia arriba. Una vez que los tengamos, vamos a abrir brazos hacia los laterales. Hemos de notar cómo toda la musculatura que hay entre los dos huesitos de la espalda, las escápulas, está trabajando. Y muy importante la posición de la columna lumbar, porque hemos visto antes que hay una posición que está aquí con mucha curva y una aquí que no hay nada de curva, tiene que estar intermedio. El tercer ejercicio vamos a integrar un movimiento más y lo que vamos a conseguir es activar nuestros dorsales, que son la musculatura que tenemos aquí a los lados, que es un músculo muy grande y nos ayuda en todo movimiento del brazo. Antes de tirar, tenemos que aprender a activar el dorsal. Fijaos en el gesto. Cuando realizáis esto, toda la musculatura posterior se activa. Entonces, cuando vayamos a tirar de la goma, nos aseguramos de que esa musculatura está contraída. Fijaos que los codos se quedan en el cuerpo, no se adelantan. Fijaos en los hombros y el cuello. Aquí está mal. Tengamos en cuenta también el detalle de la zona lumbar. No podemos estar ni con el glúteo hacia afuera ni con una retroversión. Si nos es más fácil, podemos utilizar una silla. Repetimos, el movimiento más intenso sería aquí. Con estas pequeñas pautas podemos mejorar las molestias que tenemos en nuestra espalda. Una cosa importantísima que debemos saber es que las curvaturas de nuestra espalda nos ayudan a que sea 10 veces más resistente. El problema lo encontramos cuando la columna se rectifica, se queda completamente recta o tiene demasiada curva. Por eso, seamos conscientes cuando hagamos los movimientos, ¿sí? Nos vemos en el próximo vídeo.